La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cerca de 2,000 millones de pesos es lo que el gobierno capitalino está invirtiendo en educación básica con la puesta en marcha de diferentes programas. Este año nuestra mayor inversión pues es para las escuelas que fueron dañadas por el sismo, que aún no se cumple para todas las escuelas, son 120 escuelas, que una parte está invirtiendo la Secretaría de Educación Pública y nosotros estamos invirtiendo 500 millones de pesos para mejorar las escuelas, de tal manera que si juntamos todos los recursos, es una inversión de cerca de 2,000 millones de pesos que estamos haciendo en educación básica en la Ciudad de México. Al encabezar el inicio del programa Mejor Escuela, con el que se busca entregar recursos a los padres de familia para el mantenimiento menor de los planteles, Sheinbaum anunció que estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México serán beneficiados con desayunos escolares. Es un alimento en donde es una leche, una barra alimenticia, una fruta, así inicia, pero se va a dar a todos, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, tal manera que todos los niños y niñas de educación básica tengan acceso al desayuno. Los padres y madres tienen que dar 50 centavos por alimento para poder tener un complemento, y a partir del mes de abril inicia ya en todas las escuelas. Asimismo, informó que para el siguiente ciclo escolar se entregará el doble de apoyo con respecto al año anterior a los padres de familia con el programa Útiles y Uniformes Escolares. De tal manera que pueda realmente cubrir pues las necesidades de los niños y de las niñas. Notimex.